a transportar vacunas. Bueno, un momento lindo porque, bueno, contaron con nosotros, nos daban una mano también y está bueno poder colaborar con la gente y traer las vacunas. ¿Cómo es la logística? Digo, ¿por dónde pasaste a buscarlas? ¿Por dónde tuviste que ir? Estuvimos en los galpones, ahí en el monumento, no me acuerdo el nombre del galpón. Cargamos ahí y bueno, salimos con los chicos, los dejamos en los geriátricos y hacen el trabajito que tienen que hacer. Nosotros esperamos hasta que terminen de vacunar, después los devolvemos al lugar. ¿Te pidieron algún tipo de condición para la camioneta, para la combi? ¿Aire acondicionado para conservar? Aislamiento de la cabina con las personas. Y bueno, hay que tener las ventanas abiertas por el tema de, bueno, no podemos tener cerrado. Como los taxis, no se puede prender el aire. Así que bueno, y alcohol, trapo con cloro, solamente eso. El cuidado de siempre. ¿Y acá la misma actividad será para el viernes, pensando en que faltan geriátricos? Y aparentemente es hasta el viernes, el trabajo de hoy hasta el viernes, tenemos 12 horas creo. ¿Todos transportistas escolares fueron? Todos transportes escolares, sí. Gracias, muy amable. Bueno, nos vamos a quedar, creo que es lo más importante con esta imagen, ¿no? Hay aquí algunas voluntarias también que han venido. ¿Cuántas cajas trajeron acá, por ejemplo, en cada combi? Una caja con las dosis y una caja con los elementos necesarios. ¿Viste a los adultos mayores adentro? Sí, se vacunaron todos. Por suerte, ella vacunó, tuvo muy buena predisposición, igual que los adultos. Dame una sensación de los rostros, los que pensaban ellos, qué les dijeron, qué pudieron charlar, porque también son cosas que hay que charlarlas y es algo que un proceso que todos llevamos juntos. Mirá, yo particularmente no estuve vacunando, yo me encargué de lo que es la parte logística del registro y carga de los pacientes al sistema, pero bueno, por lo que se veía afuera, muchos de los pacientes estaban muy emocionados, muy ansiosos de poder vacunarse. Y predispuestos y felices. ¿De acá toda la semana van a ir de geriátrico en geriátrico, es la idea? Sí, durante toda la semana hay un turno de la mañana y un turno por la tarde. La idea es recorrer todos los geriátricos de Rosario y de los alrededores de Rosario. Y bueno, si se puede hacer una semana o se empezará a abarcar la siguiente semana. También depende, bueno, de la cantidad de pacientes que hay, de la cantidad de dosis. Lo último, ¿puede haber alguien que quizá no se quiera vacunar? Que les exprese, mira, yo por una cuestión personal no quiero hacerlo, ¿o es obligatorio? ¿Cómo lo van manejando? No, es una cuestión personal. Para vacunarlo, primero se pide un consentimiento informado de los familiares de los pacientes, los cuales ya lo tiene toda la provincia, y después voy acá, de nuevo nos firman un consentimiento informado para que los podamos vacunar. ¿La vacuna no se elige? Si es Sputnik o es Covishield, es la que está, digamos, no es que la pueda elegir. Es la que está. Gracias, muy amable.